pasa contigo? León. Uy, qué malo eres. ¿Eres un roar? Are you a roar? Yes or not? Are you a roar? Yes or not? Hola amigas, bienvenidas a un video más, una edición más de mi vida en mi canal. El día de hoy, pues voy a ir a una fiestecita, más bien como a un bautizo de el primito de mi bebé, de León. Bueno, que ya no es un bebé, ¿verdad? Pero para mí siempre va a ser un bebé porque, pues, él sigue estando chiquito. Va a ser su bautizo y lo quiero compartir con ustedes. Lo quiero dejar documentado para que cuando él crezca vea los videos y diga: ay, cuando yo era chiquito mi mamá sí me quiso. Y cosas por el estilo. Y pues bueno, lo arreglé muy bonito. Van a ver ahorita en el video cómo lo dejé todo hermoso. La camioneta no se les hace conocida porque es un Uber. Y pues ya voy para allá. La verdad espero que nos la pasemos súper bien. Yo les voy a estar enseñando, voy a tratar de hacer unas tomas muy estériles para pues que me quede bonito, que sea un vlog agradable visualmente. Pues sigan por acá, ya saben que las quiero mucho. Dejen un comentario y no olviden suscribirse a mi canal para más contenido como este. Amigas, me acabo de hacer las uñas. De hecho, llegué tarde a esta fiesta porque me estaba terminando la otra mano. Pero pues estoy feliz porque me gusta cómo me veo. Al llegar me di cuenta de que había muchos niños, muchos juegos, un brincolín, una alberca. Y León se iba a divertir demasiado, que para mí es lo que más importa. La comida, como pueden ver, fueron taquitos deliciosos. La verdad, yo siempre disfruto muchísimo cualquier comida. Soy foodie al 1000%. Y bueno, es muy tradicional para las familias mexicanas en los bautizos, donde das a conocer a tu bebé, a Dios, para si algo le llegara a pasar, asegurar como su entrada al cielo. Es muy, muy tradicional que los padrinos del bautizo den un bolo. Y bueno, pues yo aquí estaba esperando que León agarrara un poco de monedas, pero él estaba muy concentrado en tomarse su coca y no tomó ninguna. La verdad es que me doy cuenta de lo rápido que va creciendo y no puedo evitar ponerme nostálgica. Siento que mi bebé pronto se me acabará. No lo puedo negar, mi hora favorita ha llegado. Yo soy amante de lo dulce y pues ya van a abrir el pastel. Y literal, yo era la más emocionada por ver cómo iba a ser la torta, el bizcocho. No sé cómo le digan en sus países. Yo estoy acostumbrada a decirle pastel. Y me emocioné mucho porque es hermoso, color azul. Y adentro tenía como frutas. De verdad, súper rico estuvo el pastel. Por último les dejo estos pequeños momentos donde está el bebé bautizado. La verdad es que no lo grabé mucho ya que no es mi hijo y no quiero interferir con su privacidad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bueno, pues hoy, como evidentemente pueden ver, ya es otro día. Ya estoy como haciendo cosas completamente diferentes. Bueno, el bautizo estuvo súper bonito, como pudieron ver en las pocas tomas que les hice. ¿Qué, mi amor? Sí, mi vida.
Como pudieron ver en las pocas tomas que les hice, fue una fiesta muy bonita, súper familiar. Y pues bueno, todos la disfrutaron muchísimo. Y hoy quiero que me acompañen a hacer las compras del supermercado en Walmart. Igual van a ser de que tomas bonitas. Bueno, al menos lo mejor que yo las pueda hacer. Y les voy a estar compartiendo lo que compré, lo que me llevé, lo que no me llevé. Y espero que les guste, se los voy a dejar todo en este video. Ya saben, si les gusta, le dan like, se suscriben, siguen viendo cada uno de mis videos. Y yo pues voy a ser la más feliz de tenerlos aquí conmigo. Bueno, besos para todos. Me mojé toda. Pues ya llegamos a Walmart. Ahora sí, hacer las compras. Papi, te mojaste. Pues la verdad es que llevamos, yo creo que demasiado mandado. Queríamos pagar en el AuroPay, donde tú registras solo lo que te vas a llevar y así, pero nos dijeron, su carrito está muy lleno, tienen que pagar con una cajera. Y pues aquí estamos y la verdad sí está bastante lleno. ¿Cuánto creen que vaya a ser? Yo de verdad quiero que sean como $200, pero sé que no va a ser así. Así es que solo desearme suerte a la hora de pagar, porque esto no va a ser nada fácil. ¡Wow! ¡Muchas cosas! ¿Compraste? ¿Tú compraste esas? A verlas. ¡Wow! ¡Qué bonitas! Pásate ya a la casa, ándale. ¡Quítate! ¿Me ¿Ah? León, deja de hacer travesuras. Mami. Estoy haciendo un video. ¿Video? Sí, un video, mi amor. Oigan, pues León ya está de que le urge comer y le estoy haciendo pollito asado. Unas pechugas. Y pues les quiero comentar, la verdad se salió un poquito caro el súper, fueron más de $500. Nunca me había gastado tanto en un súper, $500, creo que la verdad ya rompí mi récord. Pero pues todo bien, porque se supone que por un buen tiempo ya no tendré que gastar en groceries. Y miren, cosas de señora que me emocionan, compré este Scrubby Daddy, que no, Scrub Daddy. Que dicen que lava muy bien los trastes. No mames, no puedo creer que yo esté diciendo esto. Y pues también venía con estas esponjitas chiquitas. Eso sería dentro de otra cajita. Ay, ¿dónde está la caja? Miren, de Scotch-Brite. Y pues espero que sí laven bien. Miren, este café también es otra compra que me emociona. Esta es otra compra que también me emociona. Mi acondicionador también es una compra que me emociona. Y me gusta mucho cómo se ve la alacena sillera.
¿Y esto? No, eso no me emociona para nada. No. Eso solo significa que tenemos un problema de plaga en la casa. ¿Y esto? Ese queso también me emociona porque estuvo muy barato, $10. Qué barato. Pues en cero me cuesta 16. Así es que sí, se podría decir que sí estuvo barato. Ya casi está el pollito de león. ¿Creen que le guste? Sí.